Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta divina. Hoy vamos a preparar una de esas recetas tradicionales que a mí tanto me gustan. Vamos a preparar una riquísima merluza al horno con patatas y verdura. Una receta fácil y que la verdad que queda siempre redonda, deliciosa. No os la perdáis y quedaros hasta el final. Yo recuerdo que si os gustan mis recetas, regalarme ese dedito arriba que tanto me ayuda y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. ¡Comenzamos! Para preparar nuestra receta vamos a necesitar merluza, a ser posible merluza fresca. Yo he comprado una cola de merluza, que esos dos filetes me han pesado 700 gramos, para unas 4 personas está bien, y la cabeza y la espina la voy a aprovechar con un trocito de cebolla, 2 dientes de ajo y unas ramitas de perejil para hacer un caldo. También vamos a necesitar pimiento verde, pimiento rojo, ajos, tomates. Mirad, yo he comprado tomates cherry porque además de que me encantan, están súper bonitos, pero podéis utilizar tomates normales. Cebolla y patatas. También vamos a necesitar sal, pimentón dulce de la Vera, aceite de oliva virgen extra, que sea de buena calidad porque eso hace que nuestros asados, nuestros guisos y nuestros platos queden deliciosos. Y un poco de pimienta molida al gusto. Lo primero que vamos a hacer es el caldo. Voy a poner en una olla medio litro de agua. Le voy a poner el trozo de cebolla que tengo lavado, los 2 dientes de ajo, la ramita de perejil y las espinas y cabeza de la merluza que también tengo bien lavada. Voy a esperar a que comience a hervir y una vez que comience a hervir le retiraré con una espumadera la posible espumita que se cree. Ya comienza a hervir y veis esta espumita que se crea de las impurezas que tiene el pescado y la verdura, se la vamos a retirar y una vez que el caldo esté bien limpio lo voy a dejar cocinar durante 15 minutos a una temperatura media. Estoy haciendo un caldo cortito porque nos va a servir simplemente para esta receta. Lo primero que haremos será lavar, pelar y trocear la verdura. Yo las patatas las voy a pelar y las voy a lavar y cortarlas en rodajas. Los pimientos los voy a cortar en tiras y los tomates simplemente los voy a partir por la mitad. Los ajos también los voy a pelar y los voy a cortar en rodajitas y la cebolla la voy a cortar en juliana. He puesto una sartén con abundante aceite, he puesto unas 4 o 5 cucharadas de aceite y cuando esté caliente voy a ir friendo las patatas, que las tengo cortadas en rodajas aproximadamente de medio centímetro, hasta que estén casi hechas. Tampoco pretendo que estén hechas del todo porque se van a terminar de cocinar en el horno. No le he puesto sal, le voy a poner ahora una pizquita de sal aquí en la sartén. Voy a darle la vuelta para que se vayan haciendo por las dos partes y cuando las tenga hechas las voy a retirar a un plato y las reservo. Ya tengo lista la primera tanda de patatas y mirad qué aspecto más estupendo. Voy a freír el resto de la misma manera que habré tardado unos 4 o 5 minutos en que estén en su punto. El caldo ya lo tengo listo, lo voy a colar y lo reservo hasta que lo vaya a utilizar. Colamos para que caiga solamente el caldito y se quede bien filtrado y lo reservamos. En la misma sartén y con el resto de aceite que nos ha quedado de haber frito las patatas, vamos a saltear ligeramente 2 dientes de ajo que tengo cortados en rodajitas hasta que estén ligeramente doraditos.
Cuando ya tenemos listos los ajos, vamos a añadir la cebolla que tengo cortada en juliana, el pimiento verde que también he cortado a tiras y el pimiento rojo que lo pelé y lo corté también a tiras. Y ahora lo voy a saltear todos juntos durante unos 5 o 7 minutos. No le voy a poner sal, la sal se la pondremos al final. Han pasado 7 minutos y ya tengo las verduras listas. Voy a poner sal al gusto, mezclo bien y ya la voy a retirar a un plato y la voy a reservar. En la misma sartén y con el poquito aceite que nos queda residual, voy a saltear también los tomates que tengo lavados y partidos a la mitad. Durante unos 4 o 5 minutos, tampoco le pondré sal, la sal se la voy a añadir al final. Los tomates ya los tengo salteados, los he salteado a temperatura media alta durante unos 4 minutos, le añado un poquito de sal al gusto, mezclo bien y ya los voy a retirar a un plato. Y ahora en una bandeja amplia para el horno voy a poner la mitad aproximadamente del salteado de verdura en el fondo y lo voy a repartir muy bien. Voy a colocar las patatas, como ya están un poco frías, voy a utilizar las manos porque así me va a venir mucho mejor. Las vamos a ir colocando todas encima del sofrito que hemos colocado en el fondo. Ya tengo las patatas bien colocadas y el juguito que va soltando lo voy reservando. Y ahora por encima voy a colocar el resto de verdura. Repartimos bien la verdura por encima de las patatas. Y ahora vamos a colocar los tomatitos. Los tomates también lo voy a hacer con la mano para que queden bien bonitos. Los tomates cherry tienen un saborcito riquísimo. Le voy a poner pimienta molida al gusto por encima. Y ahora voy a añadirle el caldito de pescado. Tengo el horno precalentándose a 220 grados centígrados o 400 Fahrenheit, con calor arriba y abajo. Y no voy a utilizar el aire. Pero vamos, que en esta receta se puede utilizar el aire sin ningún problema. Con esta cantidad de caldito creo que es suficiente. Ahora voy a cubrir con papel de aluminio la bandeja y la voy a llevar al horno durante 15 minutos a la misma temperatura. Así las verduras se van a acabar de cocinar y van a coger todo el saborcito del caldo de pescado. En la misma sartén que hemos frito las verduras voy a añadir el resto de aceite que quedaba en los platos de haber reservado las patatas y el sofrito. Este aceitito lo aprovechamos porque tiene todo el sabor. Aprovecho también el del plato del sofrito. Pero esto es mi opción, si queréis poner aceite limpio simplemente también podéis hacerlo sin ningún problema. Voy a añadir un poquito más de aceite. Y ahora cuando esté caliente voy a saltear dos dientes de ajo que tengo cortados en rodajas finitas. Los voy a ir añadiendo y que se vayan sofriendo hasta que estén doraditos. Una temperatura que no sea muy alta para que no se quemen. Inclino la sartén para que se ponga el aceite en un costadito porque así los ajos se van a ir friendo hasta que queden crujientitos sin que se nos quemen. Cuando los ajos ya los tengo bien doraditos, apago el fuego y ya con el fuego apagado voy a ponerle media cucharadita de pimentón dulce, que si nos gusta con un toque picantito podemos ponerle la mitad en pimentón picante. Un poquito más, media cucharadita la habré puesto, mezclo bien y ya lo voy a retirar a un recipiente y lo reservo. Después de 15 minutos ya tenemos la verdura, que aquí huele a gloria,
lista para ponerle la merluza. Vamos a reservar el papel, no lo vamos a romper porque lo vamos a volver a utilizar. Y mirad qué pinta que tiene. Bueno, esto huele de verdad. Mirad, la merluza la tengo ya bien enjuagada y le voy a poner un poquito de sal por la parte de detrás. Por la parte de detrás le voy a poner un poquito de sal. Le doy la vuelta. Y un poquito de sal también. Son filetes hermosos y no queremos tampoco que se queden sosos. Lo voy a colocar sobre la cama de verduras y patatas. Una para cada lado, así. Voy a juntarlas un poquito más. Una pizquita de sal también por esta cara. Y un poquito de pimienta. Le voy a poner el asadillo de ajos con aceite y pimentón. Y el horno lo sigo teniendo a la misma temperatura, entre 200 y 220 grados. Es conveniente que esté fuerte para que la verdura no se haga blandita, que se cocine, pero que se quede divina. Y la merluza también. Y ahora voy a volver a cubrir la bandeja. Y lo voy a llevar de nuevo al horno a la misma temperatura durante otros 12, sí, con 12 minutos. Yo creo que va a ser suficiente, pero de todas formas podemos destapar un poquito, comprobar si está en su punto. Yo a los 12 minutos la voy a retirar y vamos a ver cómo está. Han pasado los 12 minutos y acabo de sacar la bandeja del horno. Voy a comprobar a ver si la carne de la merluza ya está bien cocida. Bueno, pues de momento esto os aseguro que huele maravillosamente bien. Voy a ayudarme de dos tenedores y aquí en la parte más gordita voy a abrir para ver si ya está cocida. Pero, ¡oh! Está perfecta, jugosa y cocinada a la perfección. Así que ya la tenemos lista para emplatar. Como tiene este aspecto tan delicioso, voy a sacarlo a la mesa directamente en la bandeja. Así que solamente me queda espolvorearlo por encima con un poquito de perejil picado. Y ya está listo para disfrutar. No me digáis que no está apetecible. Así que, como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Y ha llegado la hora de comer, así que voy a emplatar una ración de esta delicia. Voy a cortar con la misma pala de servir. Que nos caiga un poquito de todo. Como hemos puesto la verdurita repartida, está toda cocinada y huele. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Un poquito del caldito por encima y voy a enseñaros lo jugoso que ha quedado. Mirad cómo se separan las lasquitas. ¡Oh! Una verdadera delicia. ¡Qué maravilla! Voy a coger un poquito de patata también y esto está, vamos, un bocado perfecto. Así que lo voy a probar y enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Riquísimo. La patata tierna, la merluza está deliciosa, jugosa, con un sabor increíble. Madre mía, qué rico está esto. No os perdáis la receta porque es que está de 10. Y si os gustan mis recetas, os recuerdo que me regaléis ese dedito arriba que tanto me ayuda y que no os perdáis mis próximas recetas, dos vídeos nuevos cada semana. Os espero, yo voy a quedarme aquí a disfrutar de esta merluza porque esto está de escándalo.